Thank you.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. A participar de su banquete en este 28º domingo de tiempo ordinario. La Eucaristía es el banquete del Señor preparado para todos. La palabra de Dios nos hablará precisamente de ese banquete universal. Pero el día de hoy es doblemente fiesta porque se encuentra entre nosotros nuestra bendita Madre María de la Defensa, quien ha venido para estar entre nosotros y acompañada de todos o la mayoría de sus hijos ausentes, quienes desde Estados Unidos, Guadalajara, Sayula, Ciudad Guzmán, entre otros lugares como nuestras comunidades vecinas, que hoy nos honran con su presencia. A todos les decimos, sean bienvenidos a esta su casa, su comunidad, su fiesta, en honor a nuestra Madre, Santa María de la Defensa. Ayude y le fortalezca también en su vida, fortalezca también a sus familias, y Él nos llene de su amor y su misericordia. En un momento de silencio, hermanos y hermanas, dispongamos nuestro corazón arrepentido y pidámosle perdón al Señor. Despecho de mis adversarios, me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. San Pablo sostuvo la obra de la evangelización con su trabajo. No obstante, agradece a los filipenses el apoyo económico y afirma: todo lo puedo en aquel que me conforta. Escuchemos. De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, yo sé lo que es vivir en pobreza y también lo que es tener de sobra. Estoy acostumbrado a todo, lo mismo a comer bien que a pasar hambre, lo mismo a la abundancia que a la escasez. Todo lo puedo unido a aquel que me da fuerza. Sin embargo, han hecho ustedes bien en socorrerme cuando me vi en dificultades. Mi Dios, por su parte, con su infinita riqueza, remedirá con esplendidez todas las necesidades de ustedes, por medio de Cristo Jesús. Gloria a Dios nuestro, a nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Señor, aleluya, cantad al Señor, aleluya. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Cantad al Señor, aleluya. Cantad al Señor, aleluya. Dios invitó al pueblo de la Alianza al banquete de su reino. Unos aceptan, otros lo rechazan. La comunidad cristiana que acepte participar del banquete deberá llevar la vestidura del bautismo. Escuchemos. El Señor esté con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo.
En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran: Tengo preparado el banquete. De hecho, he matado a mis terneros y otros animales gordos. Todo está listo. Vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó a sus tropas que dieran muerte a aquellos asesinos y prendieran fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que los encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta, y le preguntó: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados: Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. El culto a la Virgen de la Defensa, según narra la versión oficial apropiada y aceptada por los creyentes como verdadera, inició en la zona tapalpeña hacia 1642, cuando un grupo de indígenas de Jonacatlán y Atemajac de las Tablas, hoy de Brizuela, decidieron pedir ayuda al virrey Don Juan Palafox y Mendoza, porque estaban inconformes con los atropellos e injusticias de los encomenderos españoles. Este, en un gesto de apoyo y solidaridad, les donó para que fuera su defensa una pequeña imagen de bulto, copia de la Virgen de la Defensa que se venera hasta la actualidad en la ciudad de Puebla. Es así, afirma, como la imagen llega a Jonacatlán y se queda definitivamente en la región. En 1856, 200 años después de la donación, el párroco de Tapalpa, Antonio Gutiérrez, a donde pertenecía la capilla de Jonacatlán, dependiente de la Vicaría Fija de Atemajac de las Tablas, inició la construcción de su iglesia, la cual concluyó y fue bendecida en 1878, según consta en la inscripción localizada en la sacristía del santuario de la Virgen en Jonacatlán. Ahora, los hijos ausentes de Sayula, Guadalajara, Ciudad Guzmán, entre otras poblaciones, tienen la fe en nuestra Madre Virgen de la Defensa desde 1958, cuando don Pedro Aguilar comenzó a organizar la venida de las personas radicadas en estas poblaciones. Después de su fallecimiento lo siguieron en esa tradición sus hijas Marcela, Rayo y Avelina, además las familias Aguilar, Huerta, Cárdenas, Hernández, Gómez, López, Arias, quienes eran muy entusiastas y organizaban las peregrinaciones con cantos y alabanzas, hasta una danza de los viejitos que solo duró por 5 años. Hoy estamos los hijos, nietos y bisnietos para continuar con esta gran tradición y devoción a la Virgen de la Defensa. La Virgen es nuestra madre y defensa, y es por igual de los hijos de Jonacatlán que de nosotros. Y hay una anécdota, que platicaban las personas cómo la Virgen empezó a quedarse aquí, porque la traía nada más de entrada por salida. Cuentan que esa ocasión, el señor cura Cipriano, que paz descanse, pues la traía en una cajita, y resulta que la Virgen no alcanzaba, curiosamente. Y él pues se enfadó de que no la podían meter a su cajita y simplemente dijo: Terca, quédate con tus hijos laguneños. Y desde entonces ella no deja de visitarlos. Acompañado desde más de 380 años en esta región de la sierra de Tapalpa, de Atemajac, de Jonacatlán y de Chiquilistlán, y especialmente en todos los pueblos. Nuestra Madre Santísima de la Defensa, que hoy nos acompaña, hoy aquí, pues es la que se encuentra en Casablanca, ahí en Tapalpa. Que esta imagen surgió
a raíz también de un acontecimiento. La Virgen de la Defensa, pues tuvieron unas dificultades los hermanos de Atapalpa con Juanacatlán hace más de 60 años y pues ya no la prestaron la imagen. La imagen duró aproximadamente como algunos más de 20 años después de que se dio ese conflicto. Y el padre, ¿verdad?, que está allá afuera, que tiene un monumento allí en la parroquia, ¿verdad?, un padre pues que duró mucho tiempo aquí en Atapalpa, pues decidió, ¿verdad?, juntamente con otras personas, mandar a hacer esta imagen de Nuestra Madre Santísima de la Defensa, que está allí en Casablanca, allí en Atapalpa, y quedó ahí a la entrada del pueblo, que hoy pues hay muchas casas, pero que anteriormente pues era lo único que se veía. Cuando uno venía entrando a Atapalpa, pues era lo único que se divisaba al entrar al cerro, y por eso se decía la Virgen de Casablanca. Educar y responsabilizar a sus hijos de sus acciones, ser mamá no es una tarea fácil. ¿Quién dijo que educar a 5, a 10, a 15, a 20 hijos, que también es parte también de nuestra cultura, que anteriormente pues aquí en estos lugares pues había muchas familias grandes con muchos hijos? Qué responsabilidad tan grande de las mamás educar. Santísima de la Defensa, refugio y señora, presencia viva en la historia de este pueblo tuyo, ella mensajera de tu verdad y signo materno de tu amor, nos brindó compasión, auxilio y defensa, y hoy nos invita a reconciliarnos contigo, entre nosotros, y para proclamar el Evangelio de tu Hijo, para hacer que florezcan en nuestras tierras la fraternidad y la paz. Por eso con todos los ángeles y los santos te alabamos proclamando un himno de tu gloria. Thank you.
tengo, el de ser el negro, el negro pero con suerte, porque si me salta un gallo no me le rasco a la muerte.